2019年8月22日、ラリーガでのキャリアをスタートさせるため、久保建英がマジャルカへ向かった。高い才能を持つ日本人選手は、所属元のレアル・マドリードからレアル・マジョルカへレンタル移籍した。久保は大久保嘉人、家永明宏に次ぐクラブ歴代3人目の日本人選手となる。約10年ぶりにレアル・マジョルカは日本へその目を向けた。武久保は団結と戦い、回復力を基本理念にスペイン一部リーグ復帰を果たしたクラブとの契約を交わした。そして世界最高リーグへの帰還の歩みはこうしたものだった。全ての叶えるべき夢にはプランがある。綿密な形で細部にまで十分な注意を払ったプラン。時に完璧なプランは最も難しく、全くの逆風の中で準備されるものである。外部からの信頼はほとんどない時、ほぼ不可能だという雰囲気の中、本来の自分の姿が引き出される。チームは勢いづき、一部昇格のためのパーフェクトプランを紡ぎ出していく。37節、スポルティング戦の95分、ソンモッシュはロスタイム、アレックス・ロペスのゴールで沸き返った。ロドリゲス、ペンジュナピロータアリンテリオダラリア、ナオラリペガロペス、somos al Mallorca a guanyar. Vamos, carajo, vamos.不可能なことは何もない。この時点で一部へ直接昇格できる2位までの勝ち点差はわずか4だった。次の試合はタラゴナ。ナスティックはすでに下部リーグへの降格が決まっていた。Me daba miedo ese partido. La gente alrededor da por sentado muchas veces, ¿no? Que determinados partidos los tienes que ganar. Y lo de Tarragona fue, no sé si una decepción, pero tenía esa sensación de que, y con el míster también, ¿eh? Nosotros dos, de decir, partido difícil, un equipo que está descendido nunca es fácil. Fuimos a Tarragona con mucha ilusión de seguir manteniendo opciones de poder ascender de forma directa. Pues arranca el Club Deportivo Mallorca. Fue un pequeño bajón para el equipo al perder allí. El equipo, pues bueno, se llevó un palo duro, ¿no? タラゴナ、ノーイエスタデーでのことは間違いなく大きなダメージだった。スペイン一部リーグへたどり着く最短ルートは2対1で敗れたことで目の前から消えていった。ese vestuario después del partido ese, bueno, estábamos dolidos, muy dolidos por nuestra afición, porque fue mucha gente ese día también, y la verdad que me dio la sensación de que le fallamos. 改めて目標を定めなければならなくなった。
me quedo con una cosa que fue Vicente Moreno. Yo creo que ahí fue él fue la clave, porque normalmente después de perder un partido tan importante contra un colista, y entra el entrenador y te dice, muy bien, ya hay que borrar página, pensar en el siguiente partido. Y yo creo que ese partido fue el punto de inflexión, ¿no? De vamos a dejarnos ya del ascenso directo, que no vamos a llegar, y vamos a centrarnos en el play-off. Això mostrava que un grup fort, un grup resilient, un grup que volia, i ens vam enfrentar contra adversitats de tot tipus. Y ese grupo, una de las cosas que le caracteriza es esto, es la capacidad de reponerse en situaciones que otro grupo se viene abajo, pues lo lógico es que pierdes en Tarragona y te vienes abajo. Eso es lo lógico. Además, pues puede entrar una paranoia de decir, es que justo íbamos a conseguir el ascenso directo y no lo hemos conseguido, entonces todo es un desastre. Al revés. Resiliencia de Tasqueto. Grupo de la fuerza de Jisets, Almería Sen de Shori Omotaras. Sabíamos que ahí era el punto de inflexión, entre comillas. Sabíamos que si ganábamos ese partido y los resultados nos acompañaban, estaba claro que teníamos casi el objetivo de meternos en playoffs cumplido. Pues iba juntando todo, iba encajando todo y al final no lo íbamos creyendo todo. Bueno, lo gritamos también, me hizo acordar también muchísimo al Dale López, un gol así casi al final y una victoria importantísima de cara al playoff. Playoff 進出までもう一息。立て直しを図っていたデポルを相手に、リアソールでそれを確定させることができた。試合のシナリオは悲しい終わりとなった。得点チャンスが複数訪れた後、最後のプレーで敗戦につながるペナルティー献上。ピロタヤーガ、アレルタ、エアパリー、ダバナペナー、いや、ダナペナーアビトロ。ペナルフォールデポル。Por las ansias de intentar ganar al final, pues con una contra provocamos el penalti. Yo disfruté muchísimo en este partido. Jugando buen campo, buen rival, buen partido, yo creo personalmente también mi partido bueno, que no me lo puedo acordar en el bueno, por el penalti. Ese partido creo que nos merecimos ganar, pero sobradamente. Creo que hicimos un partidazo y creo que merecimos la victoria. Ese resultado y ese penalti y ese gol le dio opciones, lo metió y casi es el equipo que asciende a Primera División, para que veas un poco lo que es el fútbol. Fuimos valientes y al final salió crudo en ese día, pero yo creo que el equipo demostró que era su identidad, que somos unos guerreros, que por eso a día de hoy estamos en Primera. Un palo, la verdad que fue un palo duro para el equipo porque creo que le hicimos un gran partido. No queríamos era sumar allí, dejarlo fuera y quitarle un rival fuerte del medio para un futuro playoff. El día después nos entrenamos en la ciudad deportiva del Deportivo, La Coruña, y Mister vino y me dijo, Martín, hiciste un partidazo. Y yo me quedé emocionado dentro, no sabía, no decía nada. Pero entendí que esta persona y este grupo me está dando una fuerza también cuando fallo. Liga emaku made nokori 2 shiai. Granada ga Sonmashi ni norikonda. Kekka wa 1-1 de 両チームが喜ぶことになった。
アンダルシア州のチームは一部昇格を果たし、レアル・マジョルカはプレーオフ進出を決めた。Fue clave, creo que en casa fuimos muy fuertes, los equipos aquí lo pasaban súper mal, no quería venir nadie a jugar, conseguimos muchos puntos, creo que fue la clave de todo y la afición, como te digo, fue un punto a favor siempre. Qué bien, ¿cómo se merecen esos chicos? ¿Cómo se merece ese cuerpo técnico? ¿Cómo nos merecemos como club que nos pasen cosas buenas? Por la verdad que lo hemos perseguido mucho. On nacimos a jugar teníamos gente y nosotros una manera d'agrair-ho era acostumar-nos a ells i donar-li les gràcies. Són coses que l'equip, ja dic, agraeix moltíssim, que sempre ens han ajudat, però això se transmitia i crec que la gent ho sabia valorar i per això hi ha aquesta unió i és importantíssim que sempre estigui. Extremadura の本拠地アルベンドゥラレホがプレーオフを前にした最後の試合になった。出場機会の少ない選手で構成されたチームは5位でシーズンを終えるために必要な勝ち点1を手にした。Yo creo que aquest partit és el reflex de que som un equip. Era un momento para demostrarnos a nosotros mismos incluso que teníamos nivel para jugar en este equipo que iba a hacer promoción a primera división. Que no se trataba de reservar a unos o poner a otros o que el partido no tuviera importancia. El partido tenía muchísima importancia porque si te dan a elegir, uno prefiere quedar tercero que quedar sexto para jugar un playoff. Todos hemos jugado en cor. Estos es que van sortir en el camp, van sortir molt seguit, van sortir per la victòria. No van poder aconseguir, però van aconseguir un punt que ens va donar el quinto puesto a la taula. De hecho, le decía de broma a los dueños cuando sacamos el punto en Extremadura de que era un punto que podía valer 50 millones de euros, ¿no? そして、プレーオフがやってきた。最初の相手はアルバセテ。リーグで唯一、レアル・マジョルカに2勝しているチームだった。Feies aquests càlculs de, ostres, pues, mos pot tocar aquest, mos pot tocar aquest altre. En Xim va anar a veure un partit, el rival que tenia més números de tocar-mos. Jo vaig anar a veure un altre i en el final el que tu dius, vas fent, intentes dir qui te tocarà, qui no te tocarà, per intentar tenir-los controlat el màxim possible. Bueno, lo primer és intentar oblidar una mica els dos resultats anteriors. És a dir, quan tu entres a un playoff, el que crec jo és que en un playoff el que marca molt la diferència és la mentalitat amb què l'afrontis. ¿Vale? Això és el principal. I després hi ha un tema que per nosaltres era important, que era tenir que nosaltres en aquell moment a casa érem forts. Tanto en casa como fuera fue un rival que nos ganó y yo creo que eso a nosotros, bueno, al equipo le enrabilletó de alguna manera. Y yo creo que se reveló ante esa situación contra ese equipo lo que hizo, creo, que saliéramos con un plus que nos hizo ganar o pasar esa eliminatoria contra el Albacete. Comentamos y hablamos y sí es verdad que se nos queda una espina clavada, ¿no?, de un equipo que los dos partidos no ha ganado, ¿no? Al final somos todos humanos, ¿no? Y ese subconsciente le diría, guau, si le hemos ganado una vez, seguro que le podemos ganar fácil. Les teníamos ganas deportivas, no se habían portado mal con nosotros, pero sí que tiene esas ganas de revancha. Real Mallorca には... この一戦を特別な思いとともに迎えた選手がいる。ダニ・ロドリゲスの行く手には古巣チームが立ちはだかったのだ。Y a nivel personal pues era una eliminatoria complicada. Por una parte querías y por otra parte pues no querías. Pero bueno, la viví intenso. Muy intensamente, porque bueno, no es una presión a la que estés acostumbrado, son sentimientos diferentes, estás dándole un poco más de vueltas a las cosas, te imaginas cosas
y esa ansiedad pues no estás acostumbrado a gestionarla. Dani, es verdad que ya en el partido de Liga, previo a esos partidos, se le veía diferente y es verdad que tuvimos que realizar un trabajo durante esa semana con él, pues un poco enfocado a eso, ¿no? Él no era un dolor muscular concreto ni nada, sino una sensación como de, bueno, de mírame, revísame, más como tipo tensional, era todo tema craneal, tema de columna, ¿no? Me acuerdo que nos metíamos en una sala oscura así, y me tocaba la cabeza, los dientes, por dentro de la boca, bueno, me relajaba bastante y me ayudó un montón, la verdad que sí. Somos los magos. Playoff 決勝へ chimo michibita. Leo Suárez to Dani Rodríguez no gol niori. Dai sen o 2-0 de shori shita. Vamos, gente, cada acción, insistimos, cada acción, ganadores en cada acción, trabajo de equipo, eso somos, un puto equipo. ¡Va! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! No hay más, seguimos, lo que sabemos hacer, no hay más, seguid. Salió todo perfecto, ¿no? En ese primer partido un resultado buenísimo como es un 2-0. Además de la forma, recuerdo el último gol terminando el partido de Dani, de la forma que se dio. Fue el partido perfecto, ¿no? para mí personalmente, ¿no? Es un balón que te queda ahí y la enganchas como la enganché, con la pierna mala, pues increíble. Solo tenía ganas de correr, de ir a junto de mi mujer, celebrarlo con ella y la verdad que Rayo no me dejó. O sea, me hizo un placaje que me reventó y no pude ni correr 5 metros, o sea. Chimu a okina kibōto tomo ni arubase te mukatta. Shiai mai no taizai hotel de wa jikan no keika ga nagaku kanjirareta. Carlos Belmonte Stadium へ向かう時間となった。試合へ向け、選手たちの顔には真剣さと緊張感が高まっていく。Tocaba sufrir como es normal, lo pasamos mal en momentos determinados. Lo pasé mal porque la sensación de que tenían gente que en cualquier momento te la liaba. Els pitjors moments del meu estar en el primer equip. Però amb molta diferència de moltes altres. Amb molta, moltíssima. Que no puede estar tranquilo. Y la verdad que yo estaba sentado al lado de Andy y yo creo que no hemos pasado peor en nuestra vida. Fue horrible, la verdad que fue horrible. Arranca la segunda semifinal del playoff, el partido de vuelta, 2-0, tiene la ventaja el Mallorca. Yo hasta el día de hoy, el único partido donde he sufrido como futbolista en mi carrera, entonces llevo aquí 10 años en España, ha sido el partido de Albacete, donde tuve que apretar los dientes, parecí, no puedo más, era minuto 20. Y tenía a Pevis como lateral. Y Pevis y yo, cuando el equipo va sufriendo, nos miramos y decíamos,
hermano, le estamos pasando mal, ¿eh? Habíamos hablado de, bueno, de no hacer faltas y bueno, creo que el lago cierra un poco tarde y bueno, nos mete gol Vela. Allá va Vela, el disparo de Vela, ¡gol! ¡Oh! Marca el Albacete, marca Jeremy Vela y se pone por delante a los 15 minutos el Albacete. ¡Pam! Gol. Queden 75 minutos. Metes a prórrogas y me marcan el 2-0. Sí que te entra un momento de duda, ¿no? Porque ves que se pone 1-0 tan pronto, con el 2-0 pasaban ellos. Fue gol, digo, encima va a ser culpa mía, nos vamos a ir fuera del playoff. Pues ya yo empezaba a estar un poco rayado, porque digo, no puede ser tan sufriendo durante todo el año, ya tenemos ese partido importante y lo vamos a pasar mal. Pasó lo que no queríamos, era recibir gol en los primeros minutos, que ellos se vinieran arriba, que nos crearan problemas. Nos las metimos y los 10-15 últimos minutos pues tuvimos que sufrir, ¿no? Sabíamos que era lógico que pasara eso, que al final cuando no puedes ganar el partido o no puedes empatarlo, pues si el 1-0 entre comillas te salvo, te da la clasificación, pues hay que cogerlo con todo lo que se puede. Recuerdo esas acciones donde Manolo saca una a Eugeni, si no recuerdo mal, abajo. Dani Torres, Eugeni, el disparo, metió la mano Reina. ¿Para dónde Reina? Para salvar a su equipo, córner. Y bueno, era un poco complicada porque había muchos pies por ahí por medio, ¿no? Y bueno, yo más que nada intuí un poquito por dónde podía ir el balón porque no había mucho más espacio, ¿no? Y por suerte la paré. Manolo fue clave en momentos muy puntuales del partido, tanto en Albacete como en la final. Y bueno, a última hora en Albacete tuvo un par de intervenciones magníficas que fue al fin y al cabo lo que nos dio la posibilidad de jugar la final. Para eso lo tenemos, ¿no? Digo yo, para eso lo tenemos. ¡Suscríbete muy bonito, pero todavía no tienes nada y tienes dos partidos de vida futbolística. Martin Valen, gracias. Salva Sevilla, te tengo. A ver, que nos están grabando, oiga. Dame mi billete. Salva Sevilla, salva Sevilla. Qué de pasta me va a hacer ganar el chaval ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! Ahí. Antoñito Raíño. ¡Aquí! ¡Línea! Ruso. Franco Ruso. Presente. Gracias, profe. Finito. Depor. 2部B でどん底を味わった後、エリートへの道のりを一気に駆け上がるための最後の障害。 Pasaría esa primera eliminatoria y el poder jugar la final. Además de la forma que se daba, encima vas a jugar el último partido en casa. Yo creo que, no sé, reunían todas las situaciones perfectas e ilusionantes para creer que podíamos tener muchísimas opciones, ¿no? Sí, lo llamo.
Lo llamo y le dije, papá, ¿qué te he dicho? Que te he dicho que iba a tocar el Deportivo, ya te lo he dicho. Y mi padre, la madre que te parió, si es que eres un meigo, bueno, porque allí en mi tierra las meigas, ya sabéis, existen. Y eres un meigo, nos vas a matar. Nosotros, es verdad que arrancamos pensando que nuestro papel de no favorito era bueno, porque entendíamos que la presión la iban a tener ellos, ¿no? Si tuviera que elegir entre Málaga o Deportivo en ese momento, yo quería que nos tocara el Deportivo. No solo porque le ganáramos en casa, sino porque allí demostramos en su campo que podíamos ser mejores que ellos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Díaz Orde の第一線は、あらゆるものが詰まっていた。滞在ホテルから出てすぐに選手たちはファンのサポートを受けた。Fue la cara que tenía él, se lo ha quedado grabado para siempre, ¿no? Yo me voy a ver un árbitro, tremolado. En Trujillo, tremolado. Y me voy a ver también. Dani, ¿qué haces? Hay sangre, mira, hay sangre. Momento duro, porque primero por lesionar a un compañero como Alex y luego por dejar al equipo con uno menos en quizá en el partido más importante desde que había empezado la temporada. Jugada súper, súper desgraciada y bueno, que nos hace jugar con uno menos durante muchísimo tiempo. Marc, que durante todo el año ha sido una pieza fundamental. Pueden haber muchas cosas que no controlas que te pueden decantar un partido hacia un lado o hacia otro, a favor o en contra, ¿no? Y eso muchas veces a mí me quita el sueño, lo que no controla uno. Después de la tarjeta de Marc y ahora, no sé, durante el calentamiento estaba cagando, ¿sabes? Pero al final, antes que me termine el campo, me hablaba el míster que tengo que disfrutar, me olvidaba todo, es fútbol que tengo que disfrutar y hacer lo que tengo que hacer y luego, pero este día me estaba súper cargado. Vicente Gómez, Jugán por banda, tratan Fede Cartavia, supera a Lago Junior, pende la pilota, Carlos Fernández prepara para rematar, para marcar de por, Rey de la Trata, no. Y el líder, ojo al líder, ojo al líder, sí, però no ha acabat. No ha acabat. Pues quan les vaig veure així cap baixos, pues bueno, al final jo vaig reaccionar així, li vaig dir que d'aquí un, dos, tres dies mos veiem a Sant Moix. Al final, todo eso hace que al final del partido se genera
un ambiente de tanta tensión que, bueno, que al final el jugador explota por un lado, el directivo por otro, allí en el túnel pasó un poco de todo, intentas controlar sensaciones y emociones, pero es muy difícil. Lo único que estás deseando es que llegue el partido de vuelta. Y después de todo lo que corrimos, después de todo lo que trabajamos con uno menos, llegamos al vestuario que ya queríamos jugar, al momento. Quedarse con el resultado 2-0 y ver la gente, ellos, como que ya estaban celebrando, me daba unas ganas, me daba una rabia por dentro, que en ese momento podría jugar un partido más. La gente estaba con rabia, pasaron cosas allí que no nos gustaron, no nos trataron bien, sinceramente, no lo vamos a esconder y estos pequeños detalles también nos hicieron sacar esa rabia. Pues, y vieron unos cachos por Jar Smith y le iba a pegar una cosa y bueno. Es una frase que me acuerdo buenísima. Y que tenía más jaws, un jaw muy grueso que la Catedral de Palma. Solo te queda una bala. Solo te queda la bala de remontarle aquí en casa y ya por todas. Yo creo que el luto se quedó allí, en Coruña, porque después ibas viendo como cada día era como que se iba creyendo un poco más. Llegamos a cenar y como los jugadores como que queriendo entrenar mañana, chicos, mañana vamos, hay que entrenar, que hay que cuidarse, que lo vamos a remontar y hostia, no había nadie decepcionado, además está Javi Recio, estábamos todos ahí en la mesa grande esa que había y ahí empecé, hostia, digo, no se puede. Si te digo la verdad, nos miramos todos uno a uno y todos sabíamos que éramos mejores, ¿no? 6月23日は全ての人にとって忘れられない日になった。滞在ホテルである大きなことが起こっていた。Recuerdo en la charla previa de la mañana antes del partido, el hablar con Abdón, con Aridai. Yo creo que tenemos guardados todavía el papelógrafo, las hojas del papelógrafo donde hicimos un guión un poco de lo que nos queríamos encontrar o pensábamos que iba a pasar. Y se dio todo perfecto. Nada, termina la comida, vamos a hablar con el listo, le dice, se llama Abdón Aridai. Empieza a contar ahí, le dice, Abdón, tú no vas a jugar. Y dice, hostia. Pero mister, un jugador que decirle no va a jugar el titular. Pero yo creo que tú vas a ser clave en la victoria. Aridai, tú vas a jugar, pero tú vas a salir. Y empezó a decir, a intuir los cambios y esto. Me dono a entender que soy un jugador que Ventura pues para resoldre y que te gol y que para, o sea, que te facilitat de fer gol i per resoldre pues un partit o una situació com aquestes que anàvem a viure. Dijo, tú vas a meter el gol, que vamos a subir. Te juro por Dios, ¿eh? Y yo estaba así, me acuerdo que estaba Dani Pastor, estaba creo que Fernando y el míster. Ahí una hoja ahí. Alguien escribe un guión de una película de ficción y no se dice, esto no lo podemos meter porque es demasiado ficción, ¿no? Pues mira, al final fue lo que pasó, ¿no? 逆転へ向けた脚本が準備され、 あとは実行を待つのみ。 残るは1試合。 El meu cos tenia clar que allò podria ser possible i bueno, la veritat és que una siesta, em vaig pegar una siesta espectacular. Y dormí genial. La verdad que me dormí genial, me levanté súper bien y nada nervioso. Nada nervioso. Con ganas de, con feliz, de, con ganas de que llegara el partido. Bueno, los que me conocéis sabéis que yo en los partidos pues soy un poco alegre, me gusta la broma y entonces estaba pues inspirado en las bromas, me salía todo. Tranquilos, y además es que ellos te decían, porque, por ejemplo, yo, a mí se me nota mucho pues si estoy nerviosa o se me nota mucho, ¿sabes? No lo puedo. Y me decían ellos a mí, Vero, tranquila, que vamos a ganar. Y yo la verdad que veía a toda la gente muy, muy convencida. Yo los miraba y flipaba, decía, madre mía. Ese día había como un halo especial, era la noche de San Juan y la noche de San Juan es mágica. ¡Ale, ale, 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 ale!
en ese momento te hace activarte de tal manera que te hace ya ponerte 1-0 ganando, ¿no? El primer sentimiento que me va a venir dins el bus va ser avui ho faré, saps? Va, amb vos, gent que també hi creia. Al final te miraves en els ulls i veus que si gent pensava que podien remuntar. Però, joder, quan entra allí i ve aquello, dice, hòstia... Te sientes superhéroe. Se te posa la pell de gallina, perquè no esperaves que m'ho rebessin així. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No os dejes caer en tentación y libera tu ¡vamos, equipo! ¡Vamos, un equipo! ¡Vamos compitiendo! ¡Vamos compitiendo! ¡Somos un equipo! ¡Va! ¡Un, dos, tres! Espectacular el que es pot viure en aquest vespre d'avui a l'estadi mallorquinista. 21.000 almas bufandas al viento pidiendo que su equipo remonte la eliminatoria deportiva. Ja són els protagonistes, ja són els gladiadors. El juego de tronos, solo puede quedar uno, ganar o morir. Arranca, arranca el partit, Mallorca Deportivo de la Coruña. Notas que la gente está convencida. Yo ha habido otras semanas en que tú has notado a la gente preocupada y por una razón que no te puedo explicar, notabas que la gente estaba convencida que podíamos ganar. Defiende Nahuel, prefiere jugar por dentro para Budimir. Ojo, Budimir en la frontal del área, se marcha, puede chutar con la izquierda, chuta, gol, 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 gol. ¡Golazo del Mallorca! ¡Qué caño! ¡Qué maravilla! ¡Qué zurdazo! Yes, we had a really great plan, and now, as I said, always it's easy to speak after when things happen, but at the end, the truth was that, yes, we wanted to score a goal. Soon or no, doesn't matter. We want to score the goal in the first half. The coach said, guys, 1-0, we have everything. We continue to do what we can do. And then last 10, 20 minutes, we can go all in. Las prisas no son buenas consejeras. Entonces, fue en un minuto bueno, donde nos daba opciones de poder estar ahí, donde ya estábamos a un gol, cuanto menos, de poder jugar una prórroga. Salió perfecta. Cuando la vi dentro, pues nunca sé celebrar los goles porque marco poco. Imagínate en este momento de tanta tensión, tanta responsabilidad, tanta emoción, pues la verdad que fue un momento increíble, un momento que hablando incluso se me pone la piel de gallina. Decide venir del Español estando en primera división al Mallorca estando en segunda división B. Que esto igual de boquilla lo decimos mucho que lo haríamos, pero luego hay que hacerlo. Y apuesta por ese proyecto en segunda B, se moja contigo, va al barro contigo. Y yo, a casualidad, que hablando, le dije, Manolo, te voy a decir una cosa. Sí, sí, me lo dijo por la noche, pero como dice tantas tonterías. Solo te van a tirar una vez a portería y la vez que te paren la tienes que parar. Digo, ¿por qué no te van a tirar más? Yo decía, venga, un día de raíllo. En aquella, ¿no? Para que la sea Quique. La parada que le hace aquí, que fue un escándalo, ese gol de liquida. Sí, una parada clave, en un momento, en un minuto determinante del partido. Bueno, la verdad que la parada de Reina, ahí yo creo que casi literal se me para el corazón. Allá va Saúl,
Encarna Sastre, el centro de Saúl al punto de penalti. ¡Quique! El balón la parada de Reina. ¡Madre mía, qué parada! ¡El paradón de Reina! Mete la mano abajo. Ahí. Ahí tampoco es fácil, ¿eh? Ahora mismo se corta el ambiente, ¿eh? Baba pierde el balón. Baba recupera el balón. Un poco el sino en ese momento de Baba. Antes de levantar mi cabeza, me escuchó su, su ruido, que Baba, Baba, pásame el balón. Veig que ningú me pressiona, me gir. Yo le estaba llamando para que se diera la vuelta. I vaig conduint cap a la portería. Contra 4 o 5 defensas, iba él solo conduciendo. Y digo, aquí se va a caer. Veig que en Pablo Marí pues me surte a presionar, pero va reculant. Te juro que cuando Bell se está perfilando, digo, no va a chutar de ahí. Porque a mí me parecía que estaba lejos. Me acuerdo desde el banquillo le gritábamos, pégale, 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 pégale. Y cuando arma la pierna, digo... Bueno, chuta a porta y bueno. Clavó y ese momento ya a mí por lo menos no se me olvida nunca. Le pega con el alma de él y con el alma de toda la gente, ¿no? Golazo. Golazo de Abdón y golazo y golazo. Es un golazo. Y el tío se va a celebrarlo allí con una tranquilidad pasmosa. Bueno, al final, si celebren antes de hora una cosa que... que Pontura se pot girar de la contra, pues te pot perjudicar, ¿no? Estamos a saltar, a correr, yo estaba en la otra punta, llegué hasta Abdón. Me estira y me comienza a gritar y tal, y digo, hostia, en Fran, ¿qué fa aquí, no? Y sí que es verdad que en la tele decían que había un recoge pelotas con Abdón y era yo. Y la última. La última que tiene Pablo, pues solo lo pienso y ya se me ponen de corbata. Los tenía aquí, o sea, sinceramente. O sea, para tragar saliva me costó en ese momento, me costó un poco. Recupera el Expósito, sigue la jugada, sigue el Deportivo, mete el balón al área, el balón es muy bueno, el remate, ¡fuera! ¡Lo ha tenido! Están desplomados por el suelo los jugadores del Depor, que no quieren ni verlo. Es que era esa. A mí solo me dio tiempo de girar la cabeza y parece que el balón lo veía pasando en cámara lenta. Decía, no podía respirar. Hasta que pasó por fuera y dije, oh, madre mía. Yo creo que va a ser una imagen que va a convivir conmigo siempre, la de mi hijo cuando termina el partido abrazándome. Pues espera, fíjate. Caiga en tierra, me pone a plorar como un niño petit. Sobre todo pensé en mi padre y en mi familia también, en mi madre y en mi mujer, que son las que más me han apoyado en ese momento. ¿A qué hemos liado? ¿A qué hemos liado que estamos en primera división? Yo qué sé, intenta devolverte loco, no te lo crees.
esa paz interior de ver a la gente feliz. Hi havia hagut tal invasió que jo crec que els jugadors, en el moment que entren en aquell passadís, encara estan en xoc. O sigui, no han pogut digerir aquells segons d'abraçar-se com fan després d'un partit. Me alegré muchísimo por él. Que tiras atrás, es inevitable mirar atrás y saber de dónde vienes, lo que te ha costado conseguir lo que has conseguido y lo difícil que es. Y bueno, siempre he dicho que hemos intentado crear esta pequeña revolución que nos ha dado a que la afición y el equipo pues, siguen un. Este grupo ha sido una familia y las familias de todos han formado parte de nuestra familia, ¿no? Entonces, creo que ha sido un ascenso muy familiar, ¿no? Mi madre, que mide 1,49, que es una mini madre, medía 2,10 metros ese día. Ese día no podía pasar por Betanzos. Yeah, it was a combination of relief and just overwhelming. It was great for the city and great for everybody here, and you know, just the excitement, the relief, the pressure, you know, everything was you know, at a very high level. Y la gente no estaba dentro del campo, pero no se creía en lo que había pasado, como un poco me pasó a mí. Yo, hasta que no pasó un tiempo en el vestuario, no daba la magnitud de lo que se había conseguido. Y no sé si estaba escrito o no, pero lo buscamos. Estuvimos ilusionados con ello, lo peleamos y lo conseguimos porque lo quisimos mucho. You may call it in-seeing, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they come.